Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Cerrad vuestros ojos, pensad solo en Él y decidle que solo Él es fiel. Cerrad vuestros ojos, pensad solo en Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Mis hermanos, sean bienvenidos a esta celebración donde nos reúne, nos congrega nuestra fe en torno al Señor Jesús. Qué bueno reunirnos y celebrar nuestra fe, venir y colocar sobre este altar las intenciones, especialmente de tantas personas que desde su hogar nos acompañan con su dolor, con su sufrimiento. Todos aquellos hermanos que desde el lecho del dolor se unen en esta Eucaristía, en la fe y en el amor al Señor. Quiero también que tengamos en cuenta todos estos hermanos en Nepal que están sufriendo. Hoy hubo una réplica, o esta mañana, o el día de ayer, más bien ya, una réplica muy dura, casi que con la misma intensidad. Entonces es más sufrimiento para estos hermanos que, aunque no sean ni nuestro continente, pues están también sufriendo, son seres humanos. Qué bueno unirnos en la oración con un mismo sentimiento de hermandad y de fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Jesús, que es el Hijo del Dios vivo, esté con todos vosotros. Hermanos, ninguno de nosotros es santo. Todos tenemos deficiencias, todos tenemos pecados. Pero Dios es bueno y misericordioso y nos perdona. En un momentico de silencio, sintiendo el amor de Dios, pidámosle perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu,
y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados dieron la orden de que los desnudaran y los apalearan. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies al cuerpo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los otros presos escuchaban. De repente, vino una sacudida tan violenta que temblaron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos habían fugado. Pablo lo llamó a gritos: «No te hagas nada, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó a aquellas horas de la noche, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta en familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Señor, tu derecha me salva. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles teñiré para ti, me postraré ante tu santuario. Señor, tu derecha me salva. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Señor, tu derecha me salva. Tu derecha me salva, el Señor completará los favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu derecha me salva. Aleluya, aleluya, aleluya. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor, Él os enseñará verdad plena. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el defensor. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejaré convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado porque no creen en mí,
de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, y de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Por la proclamación del Evangelio sean borradas todas nuestras culpas y nuestras. Mis hermanos, durante todos estos días de la Pascua hemos venido escuchando una primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles. Y en este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a narrar cuál es la vida de la primera comunidad cristiana. ¿Cómo es la vivencia de ellos en torno a la tarea que el Señor les había dejado de ir, anunciar, proclamar, llevar la buena noticia? Y uno empieza a leer los Hechos de los Apóstoles y ve un cambio de actitud, una manera diferente de ser, una manera nueva de obrar. Es indiscutible que son muy diferentes los apóstoles antes de Pentecostés y de la resurrección, muy diferentes a los hombres después de la experiencia de Pentecostés y resurrección. Es indudable que aquí se obró algo, póngale usted el nombre que quiera, pero es una actitud totalmente diferente, que para mí, pues desde el punto de vista de la fe, desde nuestras creencias, desde nuestra creencia, pues nos dice, hay una experiencia de Dios que transforma totalmente la vida, el pensamiento, el entendimiento, toda la manera de ver y comprender de estos hombres. Es muy lindo ver, pues, aún el mismo cambio de Pablo. Pablo, el hombre que persigue, el hombre implacable, el hombre que leíamos cuando leíamos el texto de la muerte de Esteban, aprueba, dice los Hechos de los Apóstoles, cuida los mantos mientras apedrean a Esteban. Y después uno ve todo ese sentido de conversión, de cambio, en un hombre que va a tener una pasión total por un anuncio, y es el anuncio de la buena noticia del Evangelio del Señor. Uno se pregunta humanamente, ¿qué pasó? Y uno dice, es muy complicado, pero es indudable que aquí hay una experiencia de algo nuevo, maravilloso, que transforma y hace de estos hombres personas nuevas, diferentes. Uno lee los Hechos de los Apóstoles y uno ve que hay controversias, que hay dificultades, que hay persecución. Hoy nos dicen que a Pablo y a Silas los muelen a palos, los meten a la cárcel. Y sin embargo, en medio de esa adversidad, el texto de hoy nos dice, están cantando y orando al Señor. Hay una alegría, hay una esperanza, hay un gozo que nadie se los puede quitar. ¿Qué es esto? La experiencia de Jesús resucitado, que por la fuerza del Espíritu Santo los hace unos hombres nuevos, maravillosos, que con ese ímpetu de la experiencia de Dios son anunciadores. Y después nos van narrando de una manera muy linda cómo va transformando al carcelero, y aquel hombre que cuida una cárcel va terminando el texto de una manera muy linda en una fiesta, en un ágape, en un encuentro de hermanos. Ustedes miran, bueno, padre, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Esto es como de pronto va a ponernos a mirar y contemplar el pasado y para de contar. Bueno, muy bueno que haga oración desde ellos y qué bueno que contemple y que mire. Pero también qué bueno pedirle al Señor en estos días que nos está diciendo, les voy a enviar el defensor, les voy a enviar el paráclito, les conviene que yo me vaya. Es bueno porque así les llegará a ustedes ese espíritu del Señor. Qué rico pedirle al Señor el espíritu, su espíritu. ¿Y para qué? Para pedirle carro, casa y beca, como dice la propaganda. No, para decirle que haga de nosotros una nueva humanidad,
que así como transformó a aquellos hombres miedosos, escondidos, ignorantes, persecutores de una comunidad cristiana, haga de nosotros también y cambie esos hombres y mujeres miedosos, escondidos, timoratos, en hombres y mujeres intrépidos, que por la fuerza del Espíritu seamos portadores de la buena noticia a un mundo que lo necesita. Mire, si algo hay lindo en los hechos de los apóstoles y en los evangelios, es que la experiencia de Jesús vivo, resucitado, esa experiencia de Dios no se guardó, sino que se llevó, se anunció, se proclamó a un mundo que en su época lo necesitaba y que hoy también nos invita a que esa experiencia de Dios sea también llevada, anunciada y proclamada a una sociedad y a un mundo que lo necesita, a un mundo que vive metido en dificultades de odio, de rencor, de separación, de indiferencia, de una carrera incontrolable por tener, por poder. ¿Cómo duele todo esto del mundo político, de las altas cortes? ¿Cómo duele ver toda esta situación que tan polarizada en nuestro país, que nos va llevando a decir, oiga, ¿dónde están los cristianos que proclaman, que hacen vida, que llevan a ese resucitado en su vida y tratan de transformar el medio en que están? Ustedes me podrán decir, padre, entonces eso es solamente para las altas esferas. No, mi hermano, desde tu casa, en el medio en que estás, en tu tiempo y en tu espacio, qué rico pedir esa experiencia de Dios, esa experiencia del Espíritu para tratar de transformar el medio en que te mueves, tu trabajo, tu vida, tu hogar, tu familia, tu barrio. No podemos estar esperando que dos o tres vengan y lleven y anuncien y nosotros nos quedamos manicruzados sabiendo que esto de ir, anunciar, proclamar, llevar la buena noticia es tarea de todos. Esa es la invitación que nos ha hecho Aparecida, es la invitación del Evangelio, es la invitación del Vaticano, es la invitación del Papa Francisco, de Juan Pablo II, de todos. Es que el Evangelio y la experiencia de Dios no puede quedarse solamente en un mero sentimentalismo, ni puede quedarse solamente en mero acto de una piedad que no trasciende, sino que tiene que convertirse en un anuncio claro y diáfano, una propuesta para una sociedad como en la que vivimos. Nuestro país ha sido muy violento, de derecha, de izquierda, de delincuencia. Cada uno desde su punto de vista propone algo para un país nuevo, diferente, no sé. Y creo pues que todos están equivocados. Pero me pregunto, ¿dónde están los cristianos que por la fuerza del Espíritu, que con la motivación del Evangelio, con esa experiencia de Dios, hacen una propuesta para tratar de transformar una sociedad, un mundo como en el que estamos? Y esto no es solamente acticos de piedad y cositas separadas, no, son vidas que se transforman y vidas que tratan de transformar, de llevar, de anunciar, de proclamar, de hacer esa propuesta maravillosa del Evangelio. Mis hermanos, esto que les estoy diciendo no es para ustedes. El primero tengo o soy yo. Y el primero que tengo que decirle al Señor es que venga y transforme también mi vida, que me dé la experiencia de Él para llevar, anunciar, proclamar y hacer la propuesta del Evangelio en el medio en que me muevo y con las personas que de Él me ha colocado para vivir esta historia maravillosa. Hoy le tengo que decir al Señor que sea Él el que venga y renueve mi vida y la vida de las personas que están a nuestro lado, para que con la experiencia de Él seamos portadores de su Evangelio. Amén. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti,
puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Oren, hermanos míos, para que este sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llenen siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, y glorificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo y con todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sintiéndonos hijos de un mismo Padre, los invito para que oremos juntos con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, para el mundo, danos paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona,
si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio, sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. Aleluya. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostengan durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero reiterarles una invitación de nuestro canal. Del 22 al 24 de mayo tendremos en la Casa de Encuentros La Rondalla el encuentro personal con Jesucristo, retiro espiritual orientado por el padre Juan Fernando Quijano, sacerdote jesuita. Vamos a hacer unos verdaderos ejercicios espirituales de acuerdo al modelo ignaciano. Muy cordialmente invitados. Mayores informes en el 604-1010, opción 3. Una segunda invitación. Año tras año nuestro canal emite un producto que se llama el Bono Plus. Es una forma muy concreta de buscar la ayuda de ustedes para el sostenimiento de esta obra de evangelización, y también es una manera de invitarlos a que participen de una serie de rifas y sorteos. El Bono Plus tendrá un primer sorteo el próximo viernes 22 de mayo. Ese sorteo será de una excursión a Cuba, la que saldrá el 5 de junio. Pero ese es el primero de tres premios que se sortearán. Un segundo premio será el 21 de agosto, cuando
también se sorteará o se rifará una excursión a Estados Unidos con motivo de la visita del Papa y un tercer premio que se sorteará el viernes 23 de octubre serán 20 millones de pesos. Ese Bono Plus tiene tres posibilidades de ganar y es una forma concreta de apoyar esta obra de evangelización. Se lo podemos llevar a domicilio. Llámenos al 604-1010, opción 3, y les diremos cómo pueden adquirirlo y se los llevaremos hasta sus casas. Y una última invitación. Con el Padre Juan Guillermo, que preside esta Eucaristía, vamos a tener también la dicha de retirarnos, de ir a conocer o a recorrer el Amazonas, a recorrer Leticia, Puerto Nariño, recorrer con Benjamín Constaín, estar en Tabatinga. Son distintos lugares alrededor del río Amazonas, el río más caudaloso del mundo y en el pulmón del mundo. Esa selva amazónica de la cual es un privilegio que Colombia tenga un pedacito. Vamos a disfrutarla, conocerla, recorrerla y a degustarla. Degustarla con su fauna, con su flora, degustarla con todos sus ríos, con sus caños, con sus lagos. Una especial invitación para que nos acompañen. También tendremos oportunidad de estar en los templos tanto de Tabatinga como de Leticia, que son dos catedrales, para tener allí la Sagrada Eucaristía. Cualquier información para participar de esta actividad, también 604-1010, opción 3. La salida para esta visita al Amazonas será el próximo 20 de mayo. Entonces, cordialmente invitados, Padre Juan Guillermo. Pues le digo, Rodrigo, que yo estoy esperando con gusto eso porque es uno de los lugares que yo siempre he añorado conocer. Me ha parecido pues la exuberancia, aunque le tengo mucho respeto a la selva y a los ríos, pero la exuberancia de la selva y ver lo maravilloso que es, ver la mano creadora de Dios también ahí, porque es que hay que contemplar. Cuando uno mira todo ese pulmón de la humanidad que desafortunadamente lo hemos ido destruyendo, entonces es también como uno poder decir, oiga, es que lo creado me lleva también a un creador maravilloso. Entonces, qué rico para todos los que nos vamos a ir. Sí, padre, y qué rico que usted va a ir muy bien acompañado. Ay, María, hombre, porque usted me metió en un problema porque contesto en la casa y mi mamá y mis hermanos se antojaron y bueno, pues, ¿qué es lo que quiere el perro? Que lo amarren con longanizas. Entonces, paseo también con familia, qué rico. Entonces, de verdad que esperamos pasar como un tiempo muy agradable, muy lindo y también de regocijarnos en el Señor en medio de una naturaleza tan maravillosa. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Pero gracias a Dios. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que venga a repetirnos sus promesas. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Canta.
Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra. Bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Señor, aquí estamos ante tu presencia. Queremos en este ratico venir y decirte gracias por tantas y tantas bendiciones derramadas en la vida de cada uno de nosotros, por las bendiciones materiales, pero también, Señor, por todo aquello que es tu llamado, por todo eso que es una invitación a vivir tu experiencia de amor y misericordia, por la fe que hemos recibido. Gracias, Señor, por las personas que forman parte de nuestras vidas, por las personas que has puesto a lo largo de nuestra existencia para ser de cada uno de nosotros discípulos tuyos. Gracias, Señor, por tantas y tantas bendiciones derramadas en la vida de cada uno de nosotros. Pero también, Señor, venimos con corazón contrito y humillado para pedirte perdón por todas nuestras deficiencias, por todos nuestros pecados. Venimos también, Señor, para decirte cuántas son nuestras necesidades, cuánto necesitamos de ti. Pero qué bueno, Señor, que sobre todo derrame la fuerza de tu espíritu para sentirte, experimentarte, para hacer de tu vida, de tu evangelio, la pasión de nuestra existencia. Gracias, Señor, por tantas y tantas bendiciones derramadas. Perdón, Señor, por tantas deficiencias. Y, Señor, en tus manos nos colocamos. Y te pedimos por todas nuestras necesidades y la necesidad de las personas que se encomiendan a nuestra oración, especialmente los enfermos. Gracias, Señor. Alabado y bendecido sea tu santo nombre. Nuestro amor, acudamos.
todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor, y al de ambos procedente el Espíritu de amor. Tributemos igualmente alabanza, gloria y honor. Amén. Les habéis dado el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos en ellos el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.